Hemos tenido una reunión con el Comité de Crisis Provincial la semana pasada, de la cual participé un rato, y la idea nuestra es vacunar todo lo que se pueda, como corre, y aumentar significativamente el número de testeos a nosotros en los SAPS, aumentar el número de testeos que estamos realizando por cada uno de los SAPS, aumentar el número de horas donde se puedan realizar los testeos. Cuando vos detectás más, podés aislar más tempranamente, podés sacar de circulación el virus, y eso nos va a permitir a nosotros, en lo que hemos hecho hasta este momento, priorizar el trabajo, priorizar la actividad escolar y, por supuesto, cuidando la salud de los correntinos, teniendo en cuenta que la formidable decisión en su momento de Gustavo Valdés, que es la de crear el hospital de campaña, donde tenemos 1.000 camas disponibles, donde tenemos más de 200 camas de terapia intensiva con respiradores, que cuando comenzó y antes que se construyera y ante todas las dudas que tenía la gente, yo le decía, este es un seguro de vida que tenemos para cuando sea necesario. En este momento que vemos la situación en el AMBA, por ejemplo, o en la provincia de Buenos Aires, donde están desesperados por todo, nosotros los correntinos sabemos que tenemos el respaldo de una decisión bien tomada como fue el hospital de campaña. Se habla de que está trabajando en su mayor capacidad en lo que va de la pandemia. ¿Preocupa esto a nivel médico? Nosotros hay dos cosas, ¿viste? Tenemos que estar atentos. Venimos siguiendo el número de testeos que hacemos. Yo voy a hablar de la municipalidad y el porcentaje de positivos que tenemos, que ha ido oscilando. En dos oportunidades, nomás superó el 22% de los pacientes que se fueron a hisopar y dieron positivo. Es un signo de alarma. Yo le digo, es signo de alarma. Y estamos viendo que cuando hubo segunda ola en Europa, llegó a Asia y llegó a América Latina, y lo estamos viendo. Nosotros estamos preparados y sabemos que tenemos que cuidar a nuestra población. Cuando sea necesario adoptar nuevas medidas, seguramente las tomaremos, pero estamos atentos a la evolución del número de casos,